quedó ese sentimiento, no sé si como de revancha, pero como, ¿por qué? Ahora juego en una de las mejores ligas del mundo, juego a la Champions y cuando fui a Argentina, o cuando estaba en Argentina, por ahí no me pude asentar de esa forma. ¿Entendés qué te pasó? Sí, no, era joven. Era joven. Y girar por las ligas y por el mundo y llegar acá, te lo dije recién, aprendí muchísimo. Entonces, con todo lo que incorporé en este último tiempo, me gustaría volver a Argentina y cambiar la imagen. Pero no, no es que me reproche nada. Soy un tipo que pasó lo que pasó. No, no, no siento culpa porque crecí así, jugué como jugué en su momento, no estuve a la altura y basta. Entonces, al futuro, espero volver y bueno, y estar a la altura, estar en pelear cosas importantes, ¿viste? Pero eso ya me lo veré a futuro. Pero sí, sí que quiero volver, Diego, a Argentina, obvio. Cambiaste tanto que ya no sos más lateral izquierdo y ahora sos líbero, central, stopper. A eso cambiaste. Bueno, mirá, puede ser también que el momento de San Lorenzo, el ser un poco joven, que tenía 19 años, 20 años cuando debuté, que no sos joven, pero bueno, ponele que yo me consideraba joven, falta de experiencia, el momento de San Lorenzo, por ahí no jugar mucho de central y jugar lateral, por ahí se me vieron o hice notar bastante falencia, ¿viste? Pero yo quería, por ejemplo, a mí cuando me preguntaron si quería jugar de lateral, yo dije que sí. Claro. Yo tranquilamente puedo haber dicho no, no me siento cómodo y no se me cargo, pero sin embargo, dije sí, obvio, yo quiero jugar, yo quiero ayudar. Después, si hago bien o mal, no sé, ¿viste? Porque son partidos y depende. Pero yo tomé la responsabilidad de querer jugar y no me importaba a mí si no jugaba en mi puesto y presentar falencia. Entonces, bueno, después no sé, no, no pude seguir y empecé como a girar un poco y ahora estoy acá. ¿Y de volver te gustaría que ese cambio de imagen sea justamente San Lorenzo o donde toque? Donde toque, digo, porque yo, ¿qué te puedo decir hoy? De San Lorenzo, si viste cómo es, se cambia todo el tiempo, no, no se sabe, no se sabe, no se Claro. sabe. Yo sí tengo un aprecio muy grande por San Lorenzo. Ahora, si mañana tengo que volver o me gustaría volver justamente a San Lorenzo y eso, veremos. Veremos, yo también quiero ver si de acá a un par de años, cuando yo quiera volver, también puedo ayudar. Porque también yo soy para volver a San Lorenzo o para estar en cualquier equipo, hay que estar bien. Te quise Boca Hay hace un que tiempo, estar ¿no? bien. Sí. Nico Lo que Burdizo me quería, me vine, me. Había hablado con Nico que quería que formara parte del proyecto Boca. Y yo quería. Y yo quería ir, solo que no me dejaron ir, que ya lo dije también la semana pasada. Claro, no. No, en Atalanta te dijeron que te quedes. No, en Atlanta me dijeron que como era acá era mercado de invierno, viste, te vas vos y a quién traemos. Y además no convencía por ahí lo que ofrecía Boca y ellos no me querían largar por X Sí. circunstancia, bueno, no pude salir. Pero yo me senté con, me había sentado con el presidente del club y le dije, mira, para mí es importante, me gustaría irme. Y no. ¿Y por qué? A ver, porque vos en Atalanta estabas bien, el Atalanta ya estaba bastante bien, está bien por ahí, ahora tenés un objetivo como la Champions por delante que es más fuerte, ¿no? Pero ya venía haciendo buena campaña en Atalanta, por ahí, no sé. A ver, si lo pienso rápidamente, te digo, no sé si era el momento de que vuelvas a Argentina. Sí, pero me habló Nico, que para mí Nico significa muchísimo. Y entonces lo veía como un desafío y a mí me encanta. Me gusta salir de la zona de confort, que como decimos acá estaba bien. Entonces, viste, ir a Argentina, ir a Boca, un club importante, estar en un proyecto donde siempre tenemos que pelear cosas grandes, sí, yo quiero estar, obvio. Simplemente por eso, no hay mucho, Diego, para decir. ¿Entendés? Si vos venís, me haces sentir importante, me siento que quiero mi proyecto, y yo veo que tu proyecto es serio y hay potencial, yo digo, sí, Claro. vamos.
Entonces eso pasó.